Hola a todos y todas, bienvenidos una vez más a nuestras Quarin Talks de cada viernes en punto de las 7 p.m. Yo soy Denise López y hoy estaré moderando este conversatorio. Estoy muy emocionada ya que pues hoy tendremos unas invitadas muy especiales y estaremos hablando sobre el papel de las mujeres en la ciencia y la tecnología. Antes de presentar a cada una de nuestras invitadas, me gustaría agradecer al equipo de Software Guru por apoyarnos con esta transmisión. Y también que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Quarantine Hub, en YouTube como Quarantine Hub MX y en Instagram y Twitter como Hub Quarantine. Y bueno, también para comenzar me gustaría recordarles que esta serie de charlas se realizan en honor al Día Internacional de la Mujer, que fue el 8 de marzo, y todo este mes estaremos retomando los temas concernientes a las mujeres en la ciencia y la tecnología. Como les decía, pues hoy tenemos cuatro invitadas en este panel. Las voy a ir presentando para que las vayan conociendo, qué hacen, qué estudiaron y bueno, para iniciar con esta conversación. Recuerden que si tienen alguna pregunta, algún comentario, déjenlo en los comentarios tanto de nuestro YouTube como dentro de la página del en vivo en Facebook, dentro de nuestras redes sociales o del Facebook de Software Guru. Bueno, la primera invitada es Fernanda Torres. Ella es física por la UNAM. Ha participado en el inicio de la creación de un dispositivo para preseleccionar los pericardios bovinos que pueden ser usados para válvulas cardíacas. Es ayudante de la Facultad de Ciencias en la UNAM y actualmente participa en un proyecto llamado NAUM, que se dedica a la arqueometría con física de partículas. Bienvenida, Fernanda. Gracias, hola a todos. Bueno, nuestra siguiente, gracias por estar acá con nosotros. Nuestra siguiente invitada es Claudia García. Ella es doctora en óptica física y recientemente terminó su investigación postdoctoral en biofotónica en la UNAM. Ha trabajado en las áreas de óptica adaptativa, óptica no lineal, biofotónica y fabricación de nanomateriales durante su estancia en Francia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y además de dedicarse a la investigación científica, ha colaborado en diferentes instituciones científicas en el desarrollo de proyectos y programas de divulgación de la ciencia como el laboratorio HAWC de rayos gamma, el Instituto de Biología de la UNAM y Clubes de Ciencia México, en donde es codirectora de la organización. Bienvenida, Claudia. Hola a todos, muchas gracias por la invitación. Y bueno, nuestra siguiente invitada es Andrea Vargas. Ella ya ha estado con nosotros acá dando una Quarin Talk. Ella es egresada de la Maestría de Ciencias en Computación por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, y es Blockchain Consultant para Avalanche en la TAM. Tiene más de 2 años de experiencia en tecnología blockchain y en ciencia de datos, aplicando estas tecnologías pues en diversos proyectos de emprendimiento en el sector fintech y en investigación de protocolos de consenso. Su objetivo profesional es contribuir a definir el futuro de esta tecnología. Y debido a que ella está muy convencida de que la revolución blockchain está más cerca de lo que se aparenta. Bienvenida, Andrea. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar por acá. Y bueno, finalmente tenemos a Carla Márquez. Ella actualmente trabaja como investigadora postdoctoral en Icahn School of Medicine en Mount Sinai, en Nueva York. En 2018 terminó su doctorado en bioestadística en la Universidad de Harvard. Su investigación se enfoca en el desarrollo de métodos estadísticos para analizar datos genéticos y su relación con enfermedades complejas, perdón. Carla es egresada de la licenciatura en matemáticas en la UNAM y pues posteriormente trabajó como asistente de investigación y en el Broad Institute del MIT y de Harvard. Durante este tiempo trabajó en determinación de factores genéticos asociados a diabetes tipo 2 y otros rasgos metabólicos en una muestra de población mexicana.
Su participación en proyectos educativos incluye ser codirectora de Clubes de Ciencia México, que es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es aumentar el acceso a la educación científica de alta calidad en América Latina, y participación en la Iniciativa Mundial para la Educación en Investigación en Genética Neuropsiquiátrica, organizado por la Universidad de Harvard y el Instituto Broad. Bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, es para mí un honor tener a mujeres aquí dentro del panel, muy preparadas, dentro de este gremio. Y bueno, vamos a iniciar con las preguntas. Lo primero que me gustaría es como remontarnos a esta época de cuándo decidieron dedicarse a la ciencia o a la tecnología. ¿Fue cuando eran niñas, cuando estaban en la adolescencia? Bueno, pequeñas, cuando estaban en la adolescencia, ya que estuvieron al final de la preparatoria. ¿En qué momento dijeron, yo quiero dedicarme a esto, quiero hacer mi maestría, quiero estudiar física, quiero hacer mi postdoctorado? ¿Cómo fue este proceso para cada una de ustedes? Quien guste iniciar, ¿eh? ¿Quién va primero? Yo puedo platicar mi historia, o sea, yo puedo comenzar. No sé por qué me imaginé que iban a preguntar algo así, y estuve pensando hoy como cuándo fue cuando dije que quería ser científica o así. Y creo que desde niña, o sea, mis padres son académicos ambos. Mi papá es biólogo y mi mamá es psicóloga y se dedica a la educación. Entonces, ambos profesores universitarios. Entonces, creo que siempre crecí en ese mundo y para mí fue como muy natural, así como en familias de abogados es común que haya abogados, o familia de doctores común que haya doctores. Creo que para mí fue un poquito así. Y sí, o sea, recuerdo de chica decir, primero creo que decía que iba a ser doctora, y luego creo que dije que iba a ser astrónoma porque me gustaban los planetas, las estrellas. Y eventualmente dije matemáticas, creo que por ahí de la secundaria. Y ahí me quedé. En ese camino me quedé. Y curiosamente dije matemáticas porque... porque doctora en matemáticas, me ponen aquí en el chat. Pues sí, algo así. Eventualmente... Creo que cuando dije que iba a hacer matemáticas, sí recuerdo muy bien que era porque me gustaban como todo tipo, o sea, como que me gustaba química, me gustaba biología, me gustaba, y mis papás muy acertados como que me decían, bueno, las matemáticas se aplican en todo, ¿por qué no estudias matemáticas? Y súper acertados, ¿no? O sea, creo que ambos desde sus áreas me decían, es que en mi área hay gente que tiene una formación de matemáticas o que tuvieron, o eran ingenieros y ahora se dedican a esto, y nosotros vemos su investigación y hacen cosas muy interesantes, ¿no? Entonces creo que ambos me dieron ese consejo que creo que es, o sea, súper acertado, y por eso fue que terminé estudiando matemáticas, pensando en que iba en algún, o sea, especializarme en algo. Decía, sí, ahorita me está gustando mucho la clase de química, pero pues igual estudio matemáticas. Igual luego hago cosas de química y, no sé, modelos o algo así, ¿no? No hago eso, pero fue algo así como me fui dirigiendo. Ok, fue más como por que también tus papás te motivaron como de, ándale, hazlo. Sí, definitivamente, o sea, definitivamente sí crecí en una familia, nuevamente, como es común que si familia de actores hay actores, o sea, aquí sí fue mucho así. Y bueno, ya después, ya estando en la carrera, pues yo ya fui encontrando mi propio camino, ¿verdad? Pero sí, sí fue mucho por eso. Ok, gracias, Carla. Pues yo en realidad desde chica, o sea, yo no me acordaba hasta hace unos años que desde niña me gustaba la ciencia y que aquí en México hay como esta cadena de mi alegría de juguetes. Entonces yo les pedía los juegos de química y cosas así, me gustaba en general toda la ciencia, sobre todo la química y la física. Pero después como que olvidé esa idea y quería estudiar arqueología, pero no estaba en la UNAM. Y yo estaba como un poquito más aferrada a estudiar en esa universidad que estudiar la carrera que quería.
Entonces me puse a ver todas las carreras que había en la UNAM y para ver cuál, o sea, cuál me atraía bastante, y estaba entre física y ciencias genómicas. Al final física me llamó muchísimo más la atención por su plan de estudios y pues me metí. Y de hecho estuve un año estudiando las dos carreras, física y arqueología, pero tenía que tomar una decisión porque tenía que enfocarme en algo. Entonces decidí al final física. Y pues hasta ahora no me arrepiento, ¿no? Porque igual, o sea, igual con lo que estoy haciendo justo ahora en el proyecto en el que estoy, está enfocado a arqueología. Es algo que, o sea, que me hace sentir muy feliz que con ciencia pude llegar a otra área que me interesa mucho. Y pues así fue mi camino. Ok, ok, gracias, gracias. ¿Cómo fue en tu caso, Claudia? Estoy esperando que termine de hacer ruido, ya, refrigerado, perdón. En mi caso fue un poco similar al de Carla. Mis papás también son académicos, son profesores, nada más que mis papás, bueno, mi mamá es bióloga, mi papá es médico veterinario, sin embargo, él hizo su posgrado en nutrición animal y lo que él usa siempre es bioestadística, ¿no? Entonces, curiosamente, yo en la escuela tenía una maestra que tenía por ahí unas dificultades para enseñar matemáticas, entonces mi papá se dio cuenta, ¿no?, que nos estaba enseñando, bueno, que me estaba enseñando matemáticas, pues no de la manera correcta, estaba viendo yo fracciones, y pues ya ve, ¿no?, que el denominador común y todas estas partes que se tienen que sumar y multiplicar, pues no, la maestra no lo aplicaba, y mi papá estaba súper preocupado, ¿no?, porque dijo, no, pues ya no aprendió matemáticas, y mi papá lo que hizo, curiosamente, pues fue enseñarme como este método de aprender a investigar. Entonces, yo recuerdo que él me dijo, ven, vamos para la sala, y agarró un libro, y era un libro así grueso, choncho, de color azul, y decía, bueno, abre este libro, te lo voy a regalar, y busca en el índice las fracciones. Y ahí en las fracciones, pues tú puedes ver como los ejemplos y los ejercicios. Y yo lo vi y decía, aritmética de Baldor. No, pues ni idea, ¿no? Y entonces mi papá me había dado el Baldor. Y, o sea, para mí fue como una maravilla porque, o sea, me enseñó a buscar por mí misma como todas estas materias o áreas en las que yo veía que no estaba entendiendo en la escuela, y pues justamente le agarré un cariño a las matemáticas. Entonces, a mí me encantaban las matemáticas, era mi materia favorita durante muchos años, pero también me encantaba y me apasionaba todo lo que tenía que ver con tecnología. Entonces, yo desde niña dije, tengo que estudiar algo que tenga matemáticas y que me enseñe a hacer algún aparato tecnológico. Okay, okay, okay. O sea, en general, ¿sí te motivó igual tu papá para como a tomar esa decisión? Porque de pronto cuando eres pequeño dicen, ay, matemáticas, o es muy común, ¿no?, escuchar, ay, qué flojera matemáticas, no quiero estudiar matemáticas, pero digo, cuando ya te impulsan, eso es lo que también te motiva, como que ya tienes ese apoyo para hacerlo. Y bueno, en tu caso, Andrea, ¿cómo fue que decidiste dedicarte a esta parte de la tecnología y estar dentro de la ciencia de datos? Sí, bueno, primero una disculpa que mi internet me anda fallando muchísimo, pero ya aquí ando. Pues la verdad es que para mí la decisión de entrar fue bastante extraña, porque yo cuando tenía que elegir qué estudiar, yo no tenía muy claro qué estudiar. La verdad es que llegué a mi último año de prepa y yo estaba perdida en tomo esto, aquello. Entonces empecé a ver opciones y al final me terminé decidiendo por estudiar actuaría en la licenciatura. Y me di cuenta que el sector de seguros era un sector súper rezagado, poco innovador, que al final para poder poner un riesgo, necesitabas a veces ir a Londres a poner el riesgo directo en un escritorio de reaseguro. En fin, ¿no?, realmente un sector nada innovador, nada tecnológico y con muchas deficiencias en ese sentido, ¿no? Y decidí empezar a meterme a hacer un diplomado de fintech, que es justamente este campo donde mezclas finanzas y tecnología. Ahí empecé a escuchar
un poco más a profundidad el tema de criptomonedas, porque en algún momento ya lo había escuchado, de criptomonedas y blockchain, ¿no? Que es esta aplicación de cómputo distribuido. Y en ese momento fue que decidí hacer la maestría en ciencias en computación. Yo tenía desde siempre un gusto por el lado de las matemáticas, por eso fue que decidí estudiar actuaría en su momento, pero siempre me gustó como este tema de las computadoras y cosas así. Por alguna razón no decidí estudiar eso en licenciatura, y al momento de la maestría decidí como reencaminar como mi vida un poquito hacia este rumbo y decidí hacer la maestría. Ya que estaba haciendo la maestría, me encantó, o sea, realmente el tema de cómputo distribuido fue lo que más me gustó y me empecé a adentrar en este mundo, ¿no? En cuanto al tema de ciencia de datos, pues en la maestría le dan un enfoque muy fuerte y de alguna manera era lo que el mercado pedía. El mercado empezaba a exigir mucho el tema de sales de computación, de maestría en ciencias de computación, sabes, ciencia de datos, machine learning y todas estas tecnologías, y es lo que pedía. Entonces, pues sí, me metí un tiempo, pero la parte de cómputo distribuido y blockchain siempre iba a la par. Entonces yo hacía más cursos, me metía, y realmente creo que fue un tema por gusto, y terminé ahorita trabajando justamente para una empresa que se llama Avalabs, que está desarrollando una plataforma que se llama Avalanche. Esta plataforma justamente es una plataforma blockchain, y pues ahora estoy como en la parte, mucho haciendo de fusión, resolviendo dudas técnicas, intentando, digamos, de alguna manera aterrizar toda esta complejidad del mundo de cómputo distribuido y de blockchain como al usuario que muchas veces no tiene este conocimiento técnico, intentar como hacérselo digerible, que empiece a haber como temas de adopción, en fin, ¿no? Este fue como un poquito la trayectoria que tomé hasta donde estoy, y la verdad es que ha sido un camino bastante interesante también. Ok, entonces fue más como decisión propia, fue como a mí me gustó esto y lo hago. Pues sí, un poco, o sea, fue como que varias cosas me fueron llevando y que de alguna manera yo no iba buscándolo porque de alguna manera no sabía qué era esto de blockchain ni nada, pero sabía que había una necesidad en el tema de, por ejemplo, el mercado de seguros y necesitaba innovarse porque me parecía... pues sí, bastante rezagado, y buscando una cosa, terminé en otra que fue mucho más enfocada a lo que, pues a lo que ahora hago, y de alguna manera por accidente o no, pues fue que llegué a esto, y sumado un poquito al factor también que se comparte aquí en la mesa de que la familia de alguna manera tuvo algo que ver, mis papás no son investigadores, ni mucho menos, pero, por ejemplo, mi hermana también hizo ahorita está haciendo su doctorado en temas de ciencias, de genómicas y cosas por el estilo. Entonces, de alguna manera, como que el ver a las personas de tu entorno hacer las cosas e irse por un camino de ciencia y de tecnología, como que a uno lo hace más, pues lo normalizas y como que vas un poco para allá, ¿no? Creo que de alguna manera tiene cierto impacto, ¿no? Ok. Sí, si bien es cierto, cuando tenemos, se normaliza esta parte dentro de la familia, puede que suceda que creemos que fuera sea de la misma manera. Una mujer estudiando ciencia y tecnología, wow, ¿no? Para mí está totalmente normalizado, pero ya aquí de esto viene la segunda pregunta de, en el mundo académico y tanto académico como laboral, presencial, ¿cómo lo puedo llamar? Un stop, alguna traba para seguir preparándose por el simple hecho de ser mujeres que se querían dedicar a la tecnología, algún reto que digan, es que, híjole, por ser mujer me están discriminando, he tenido comentarios machistas, misóginos, en donde no me permiten avanzar. ¿Han tenido algún tipo de experiencia? O sea, ¿cómo fue ese proceso y ese entendimiento? Porque había leído de parte de Fernanda que, pues bueno, uno de sus retos profesionales era luchar como con estos espacios, ¿no? Tanto que los compañeros entendieran que había mujeres estudiando este gremio de la física, de la ciencia, de la tecnología. ¿Cómo fue para ustedes? ¿Si tuvieron algún un problema
por el hecho de ser mujeres y quererse dedicar a hacer su doctorado, su maestría o estudiar física o su postdoctorado, tanto aquí como en México, como en otros países, si han tenido esa experiencia. Sí me gustaría escucharlas en ese sentido, para ver pues cómo estamos en esa situación, ¿no? Bajo su experiencia, claro. Pues a mí la primera cosa que me pasó fue comentarios fuera de lugar de profesores y de, o sea, y de ayudantes también hombres. Fuera de lugar, nada que ver con la materia o nada que ver con el tema de interés de, pues, por el que estábamos como en contacto, ¿no? Y lamentablemente me pasó en mi segundo semestre de la carrera. O sea, fue la primera vez que como que llegué a sentirme mal o extraña por estar en esa carrera y ser mujer, ¿no? Y también poco a poco me fui dando cuenta del número de hombres que hay en ciencia y en tecnología es mucho más grande que el número de mujeres que hay, ¿no? O sea, yo al principio no lo tomaba en cuenta, ni siquiera lo pensaba, y cuando entré en un primer proyecto que fue como de óptica médica, la jefa del proyecto era mujer, pero los otros tres doctores que estaban asociados eran hombres, ¿no? Y estaba en un laboratorio donde había estudiantes de doctorado y de maestría y había una mujer y cuatro hombres, ¿no? Entonces empiezas a darte cuenta que sí hay una dominancia por hombres y que sí te tienes que enfrentar a cosas que, o sea, sobre todo esos comentarios que no sabes cómo lidiar, ¿no? Porque al fin y al cabo de esa persona depende una calificación, depende pues algo, ¿no? Algo que sí puede frenarte en tu carrera, que puedes tener que repetir una materia, no porque no lo hayas hecho bien, simplemente porque no respondiste como ellos querían, ¿no? Hacia algo que te dijeron. Entonces, sí es muy fuerte, y también sé que hay muchos profesores y doctores que sí te, o sea, como que tú eres mujer, ¿qué haces aquí, no? Afortunadamente, eso sí no me ha tocado, y pero sobre todo han sido los comentarios como fuera de lugar, fuera de tema, y nunca, aún no aprendo cómo lidiar con ellos. Esa ha sido mi experiencia. Gracias, gracias, pero wow. Yo en particular, la verdad es que nunca he tenido un comentario de parte de profesores o algo por el estilo. Jamás me sentí... Creo que fue un espacio en el que me sentí realmente respetada, y eso de verdad que lo agradezco en el entorno en el que estuve. Sí era un problema evidente, y te voy a decir, pasó algo muy curioso cuando yo estaba estudiando la maestría justamente. Cuando llegué hubo un momento en el que yo era la única mujer en la clase, la única. Y era curioso verlo porque ya sabes, desde quién pasa al pizarrón, pues primero las damas y ahí voy yo porque pues era la única. Pero como chiste, ¿sabes? Estaba el problema de que era la única, o sea, y pasó algo muy curioso porque al siguiente semestre la mayoría de las que entraron fueron mujeres, y fue un fenómeno bastante extraño que se dio en mi universidad, y que en algún momento venía un profesor invitado de otras universidades o del extranjero y decía, ¿cómo le hacen para tener este radio, o sea, esta proporción de mujeres estudiando la maestría en ciencias en computación? Es muy raro. Y fue, la verdad es que no tenemos idea, o sea, no sé por qué se dio ese fenómeno, porque usualmente todo era, pues, la mayoría eran hombres. Y la verdad, no sé cómo sigan las generaciones de ahorita, pero tanto para arriba, la mayoría predominaba justamente que, vamos, incluso hasta los profesores. Creo que si me pongo a pensar en profesoras mujeres que tuve durante toda mi maestría, recuerdo a una que fue de ciberseguridad, y la mayoría hombres. En general, pero jamás, y creo que eso en verdad es raro también probablemente, jamás me sentí ofendida por algún comentario, y ahí sí fue como muy respetuoso todo el ambiente. Después ya en la vida profesional han habido comentarios de gente que, pues, como dice Fernanda, ¿no? Fuera de lugar, y dices, oye, este no es el espacio ni lugar, tal cual de que esto no es Tinder para que intentes como venir a ligar. Es un espacio profesional, y de alguna manera he tenido mucho apoyo de la gente que me rodea, y que las mismas personas es como, oye, a ver, cálmate, ubícate, aquí no es lugar,
Y en ese sentido me he sentido muy respaldada también por el ecosistema en el que estoy. La verdad es que ha sido bastante agradable y mucho apoyo por parte de tanto de hombres y mujeres en el ecosistema. Ahí sí, digo, ha sido la experiencia que me ha tocado y entiendo que no es la misma para todos. Y las historias de Fer se repiten miles y miles de ocasiones. Entonces, pues es un problema evidente, ¿no? Sí, No sé claro. Quién quiere. La verdad que qué afortunada que pudiste estar en estos espacios de tanto respeto, pero como comentas, digo, la historia, como comenta Fer, se repite muchas veces, ¿no? O sea, en mi experiencia creo que he tenido de todo, o sea, como dice Fer, y sí, creo que estudiamos en la misma universidad y han pasado años y parece que me ha cambiado. O sea, yo también salí de ahí. Y, o sea, sí es cierto, o sea, algo que sí creo es que por mucho tiempo luego es muy normalizado como cierto tipo de comentarios. Yo recuerdo simplemente reírme, voltear los ojos, hazte para allá, o sea, como, ya, o sea, ya sabes, ¿no? O sea, buscar formas en las que se te resbalen cierto tipo de comentarios y uno tratar de continuar con su camino. Sí, o sea, sí, o sea, creo que muchos de nosotras tenemos nuestro costalito ahí de historias que luego ni te das cuenta, o sea que sabes que está mal, ¿no? Pero que de alguna forma aprendes a vivir con ello. Y algo que me gusta mucho de los últimos años y de que se ha empezado a hablar mucho más, o sea, este tipo de paneles, por ejemplo, yo no los recuerdo en cuando yo estaba estudiando, es que estamos teniendo este tipo de conversaciones y estamos reflexionando en qué tipo de comentarios no son apropiados, ¿no? Y sí creo que un primer paso es a veces simplemente decir, ¿sabes qué? Ese comentario no está bien, o sea, esto me incomoda, y simplemente, o sea, y a veces no tiene que ser como una forma grosera o así, o sea, a veces ellos ni siquiera se dan cuenta, no sé, el simple hecho de que empecemos a tener ese tipo de conversaciones creo que ayuda bastante, o sea, y sí, o sea, yo, o sea, ahorita, hace un momento mencionaste algo como de profesores que luego te pueden afectar tu materia, puede que no pases la materia, sí, y yo sí recuerdo, o sea, hubo un profesor, la verdad, que en algún momento creo que él pensaba que le estaba copiando a un muchacho, y ni siquiera, o sea, yo no estaba copiando, de hecho el muchacho me estaba preguntando cosas en el examen, ¿no? Pero a partir de ese incidente se la agarró contra mí, era de, ah, esta niña, y ahí le anda haciendo ojitos a este muchacho, y por esta razón y eso, y bueno, o sea, es como, fue uno de esos momentos en la licenciatura, por ejemplo, o sea, donde sí sentí así de, te agarran y dicen, esta muchacha anda aquí, nomás se le anda pegando a los muchachos inteligentes y se la agarró contra mí, o sea, luego me calificaba mal, me tocaba ir con él, abogarle por los exámenes y así como de que iba con mis compañeros, dije, mira, el problema está bien hecho porque no me lo calificó. Ah, es que tu letra no la entendí, Carla, no sé qué. O sea, como que mal, mal, ¿no? O sea, y dices, ay, caray. Y, o sea, no sé, como que son esos momentos que pudieron haberme afectado mucho. O sea, yo al final creo que di de baja esa materia y la presenté el siguiente año. Ya ves que en la UNAM, pues, puede decir, NP no presentó. Y ya hice eso y dije, ya no voy a lidiar con esta persona. O sea, sí la terminé la materia, pero pues me había puesto una muy mala calificación y fue como una constante, todo un semestre y así, ¿no? O sea, y sí creo que fue como esos, o sea, sí pudo haber sido un momento, o sea, no pasar una materia, no presentar una materia, tener que repetirla, es un momento que te marca durante tu carrera y todo ese tipo de cosas, ¿no? O sea, entonces, y como es historia, pues hay varias, ¿no? O sea, el hecho que me hubieran agarrado de copiona, de que, ah, esta niña le anda pegándose a los chamacos estos. Ella no es lista, su amigo sí. O sea, como, a ver, espera un momento, ¿no? O sea, sí. Y bueno, o sea, como esas historias hay muchas. A la vez, como Andrea dice, o sea, no todos son así, no todos los hombres son así, o sea, también tengo muy buenos amigos, o sea, en la UNAM yo conocí al que ahora es mi esposo, o sea, conozco muy buenos aliados y también he tenido,
o sea, muy buenas experiencias. Ya cuando me fui al campo de la bioestadística y en el doctorado, muy similar a la experiencia de Andrea, es un departamento en el que yo estudié donde había muchas mujeres, y había muchas de las profesoras, de hecho, de las más, o sea, como de las personas más importantes dentro del departamento, muchas eran mujeres. Entonces, eso fue muy padre. Ahora, decías, ah, bueno, es Harvard, es el otro mundo, ahí ya la igualdad de género está toda. No, luego me di cuenta que era algo muy de mi departamento, algo muy de salud pública, aparentemente a las mujeres nos gusta la salud pública, ahí estaba muy bien, pero no era de todos los lugares, ¿no? Entonces, pues yo sé, estoy consciente que sí tenemos que seguir trabajando. Y sí, o sea, como comentarios, recuerdo en mi generación del doctorado, muy similar a con Andrea, en mi generación de doctorado éramos muchas mujeres. Y era muy curioso, porque aparte éramos 16 y 12 éramos mujeres. Y entonces alguien comentó, es que, ¿sabes qué? Es que el año anterior aceptaron a casi puros hombres. Entonces yo creo que han de haber querido balancear. Y es, ay, espérame, o sea, alguien lo dijo así como la cosa más normal del mundo, ¿no? Y es como, espera un momento, o sea, que no se te hace que... No le contesté nada, se me pasó el comentario, pero después reflexioné y dije, ¿qué no se te ocurre que este año los mejores candidatos fuimos mujeres? O sea, ¿por qué no, no? O sea, sí, igual el año pasado hubo muchos candidatos buenos y eran hombres, eran casi todos asiáticos, pero este año, pues, habíamos muchas mujeres y todas súper buenas, fueron las mejores y, pues, sí aceptaban a puras mujeres, ¿no? O sea, no estaban tratando de balancear el género de toda la escuela, de todo el departamento, lo que fuera. O sea, como que luego sigue, o sea, no importa en qué nivel estés, profesional, educativo, luego escuchas esos comentarios pequeñitos que no lo dicen para afectarte, ¿no? Pero es como, está muy en la psique, o sea, está muy en la mente de muchos. Entonces, no sé, o sea, yo creo que es cuestión de seguir. A mí me gusta que tengamos estos espacios, que podemos platicar sobre nuestras experiencias y, digo, la persona que dijo ese comentario me cae bien, es una persona con la que después yo volví a interactuar y una excelente persona, ¿no? Entonces, igual en algún otro momento pude haber dicho, oye, aguas, ¿no? O sea, igual ese comentario no está un poquito fuera de lugar, ¿no? Sí. Claro, claro, sí. ¿Cómo está muy relacionada esta parte de, es que eres mujer, pues no eres inteligente, pero pues estás aquí porque eres bonita y te juntas con el hombre guapo, y como tiene, todas las mujeres queremos coquetear, a coquetear siempre? O sea, está como muy, como dices, a lo mejor es algo que no piensan, pero ya está tan interiorizado que... ¿Qué onda con este tipo de comentarios? Como que lo quisieron balancear, ¿no? O sea, yo soy totalmente capaz, tanto como un hombre asiático, americano, de donde sea, y no tiene nada que ver el hecho de que sea mujer, también soy inteligente, ¿no? O sea, tengo esta misma capacidad de desarrollar el aprendizaje y de estar en este lugar, ¿no? Y está tan interiorizado que ni cuenta se da, ¿no? Y yo cuando lo pienso, dice, ¿qué me acaba de decir? ¿Por qué me dijo esto? Sí, exacto, exacto. Sí, bueno. Y en tu caso, Claudia, ¿tuviste alguna experiencia igual en donde dijiste, ¿qué está pasando con esto? ¿Por qué me acaban de decir esto? Sí, totalmente. O sea, no me pude salvar tampoco. Fue en los primeros años de la carrera. Bueno, de hecho, fue en el primer semestre. Tuve un profesor que me criticó más que nada por mi apariencia. Bueno, para esto éramos, en esa materia, recuerdo que éramos como 15 estudiantes y yo era la única mujer. Entonces, me acuerdo que nos dejó un proyecto, era un laboratorio, y entonces pasé al frente, di mi explicación y terminé. Y bueno, yo hago la pregunta de, bueno, hay comentarios, preguntas, y me dice el profesor, bueno, me empiezan a preguntar mis compañeros y ya contesto, y el profesor me dice, yo tengo una pregunta, nada más, ¿tú qué haces aquí? Y yo así de, wow, ¿no? Y yo así de, perdón, no entiendo la pregunta, y me dice, sí, o sea, ¿tú qué haces aquí? Dice, porque
Pues tú eres como una niña fresa que no debería estar estudiando esta carrera, ¿no? Y yo así de, ¿perdón? Y me dice, sí, o sea, tú deberías estar estudiando una carrera, no sé, de otro tipo, tal vez economía, arquitectura, cualquier otra. Dice, no creo que tú pertenezcas aquí a física o a matemáticas. O sea, yo me quedé así en blanco, no sabía ni qué contestar y nada más respondí. Le dije, la verdad es que no entiendo su pregunta, no entiendo su comentario. No sé si tiene alguna pregunta relacionada con mi proyecto que acabo de presentar. No tengo ninguna. Le dije, y al menos me puede dar una retroalimentación de si es correcto lo que presenté o algo. No, dice, está muy bien. Dice, solamente, pues no sé qué haces aquí tú. Nadie dijo nada en el salón, todos callados. La verdad se sintió súper incómodo el momento que justamente ya nos tocaba un receso. Y yo recuerdo, o sea, que salí de ese receso y le llamé, bueno, en aquel entonces a mi exnovio, que estaba a dos facultades, y dijo así como, oye, me acaban de hacer este comentario, y no sé, o sea, no entiendo, o sea, tal vez sí no pertenezco aquí, ¿no? Y él así de, no, o sea, para nada, vas a ver que, o sea, el profesor... No te debe de influir, ¿no? Este profesor dijo un comentario fuera de lugar, no le hagas caso. Recuerdo que le comenté a mi mamá y mi mamá también así, no, o sea, tú sigue. O sea, si te vas a salir, que no sea por ese comentario, sino sea por decisión propia o porque te gustó más otra carrera, dice, pero no por este comentario. Y como a la semana tuvimos nuestro primer examen ya en otra materia, me acuerdo que era álgebra superior. En esta materia éramos más estudiantes, éramos como 50 y solamente aprobamos dos. Era un compañero y la otra persona fui yo. Entonces, a partir de ahí, pues me gané como el respeto de mis compañeros. Me empezaron como a apoyar también, como dejando a un lado las ideas que el profesor hizo, el otro profesor en una materia. Y la verdad es que yo en mis compañeros encontré muchísimo apoyo. O sea, al final de cuentas, la mayoría de todos eran hombres y pude hacer como una red de amigos que más bien ellos eran los que me cuidaban, ¿no? Entonces, nada más fue ese profesor en el primer semestre y afortunadamente así no he vuelto a tener otra experiencia como esa, ¿no? Que sí... Sí llegó un momento en el que hasta pensé en cambiarme de carrera, ¿no? No solamente dar de baja la materia, sino salirme. Qué bueno que no lo hiciste. Sí. Fue muy directo ese comentario, o sea, porque como que luego si uno piensa en estos comentarios pequeños, pero esto sí fue así tal cual a ti, Clau, o sea, enfrente del salón. Ay, estoy en shock. Sí, y me pasó lo mismo que a ti, ¿no? Que durante todo el semestre... pues era hacer las prácticas en equipo y pues todos les ponían 95, 98, Claudia 7, ¿no? Y a veces, o sea, nos dividíamos, bueno, clásico, ¿no? Que tienes un montón de trabajo y te divides, ah, bueno, yo hago esta parte y a veces me tocaba a mí hacer la mayor parte y aún así yo era la calificación más baja, ¿no? Y ya era cuando mis compañeros sí le decían, oiga, profesor, es que Claudia justamente hizo toda esta parte. O sea, yo sí encontré mucho apoyo ya con mis amigos, con mis compañeros, pero con este profesor sí fue muy difícil para mí todo ese primer semestre. La verdad es que es lamentable que pasen este tipo de situaciones al punto de que uno decida... tanto dar de baja la materia, quererse cambiar de carrera, por estas mentes tan limitadas a que una mujer pueda, quiera y tenga esta capacidad de desarrollarse en este gremio. Digo, minimizamos tanto los comentarios que hacen grandes cambios, ¿no? El simple hecho de que las mujeres no estén dentro de estas carreras o que no haya tantas mujeres como en otras carreras que no tienen que ver ni con la ciencia ni con la tecnología. ¿Puedo agregar un comentario, sobre todo por si hay alumnas escuchando?
Creo que también a veces tenemos esta idea de que vamos a, o sea, que para poder sobrevivir en la, en el ámbito, en las, en estas profesiones, tenemos que ser las mejores, porque si no, no hay lugar para nosotros y nos ponemos mucha presión. Pero si hay alumnas y, o personas en formación, o sea, también está súper bien, o sea, es súper normal si repruebas, o sea, no, no hay problema y es súper normal batallar con una materia, o sea, también, o sea, si les gusta, continúen, porque creo que eso también, esa es una presión que nos metemos de, híjoles, batallé con esta materia, y por ejemplo, si Clau hubiera, o sea, era, hubiera sido también totalmente válido si a Clau se le estaba dificultando la materia, ¿no? O sea, pero eso, y igual si le hubiera dificultado esa materia, igual hubiera dicho, o en mi caso, ¿no? Con esta otra materia que yo había tomado, que era cálculo 4, de hecho. O sea, que o sea, hubiera dicho, ay, ¿sabes qué? Pues sí, también se me está haciendo difícil al final, pues igual no es para mí, ¿no? Mucha gente batalla con materias, mucha gente reprueba, mucha gente saca malas calificaciones. Entonces, también nos tenemos que poner la presión de tenemos que sacarnos 10 en todo para poderles demostrar a estos babosos que pertenecemos, ¿no? O sea. Claro, claro, sí, por supuesto. Okay, no, bueno. De hecho, ay, perdón, ahorita me estoy acordando, o sea, recuerdo que hasta le dije a mi mamá, bueno, tal vez, o sea, ya tengo que cambiar mi imagen, ¿no? Mi look y yo casi como irme despeinada o ya no peinarme, ¿no? Mamá así como, no, o sea, tú no tienes por qué cambiar nada más por este comentario, ¿no? Y yo, pues es que me están juzgando. Mi mamá, no, o sea, tú vas a la escuela a estudiar, a aprender y tienes tus calificaciones buenas, dice, no, eso no importa, ¿no? Claro, es el acoso al final del día que sufres al estar en estos espacios, ¿no? No te quieres desarrollar, pero, y como dices, la mente limitada de otros, pues me voy a atrever a decir hombres, ¿no? Porque todas las historias que me han contado han sido de profesores, de hombres hacia mujeres, no he escuchado de una mujer a otra mujer, entonces es importante empezar a cuestionarnos estas situaciones, ¿no? Que se dan de los hombres. Va otra pregunta que es, ¿qué mujer famosa o no famosa o que está dentro del gremio o que no está dentro del gremio las ha influido como inspiración tanto para llegar a donde están, como para, pues, vencer como estos obstáculos que ustedes han enfrentado al desarrollarse en estas carreras? Yo diría que, bueno, en mi caso, al estar como del lado de justamente cómputo distribuido y demás, diría que fue como mujer Bárbara Lista, que fue justamente de las fundadoras, por decirlo de alguna manera, del cómputo distribuido. Ella ganó un premio Turing. Entonces, ella es justamente quien empieza con este tema y a partir del cual surge toda una evolución en la materia y que ahora justamente está en donde debe estar. O sea, vamos, en lo que ha traído al ecosistema blockchain. Y algo que me impresiona mucho es el tiempo en el que ella hizo todo esto, ¿no? Esto fue en los 80s, y el llegar como una mujer al tema de cómputo distribuido, a sentar los principios de una materia entera que ahora es aplicado en miles y miles de cosas, en los 80s, me parece increíble. Digo, tampoco lo hizo sola, esto también lo hizo con Lely Lamport, que es hombre. Y de alguna manera el hecho de lograr estar como en esa posición histórica es algo que me ha motivado también de alguna manera, ¿no? El decir, si en esos tiempos la cosa estaba como estaba y hay mujeres que lo han logrado, y así antes, ¿no? También muchas mujeres desde antes que se han metido en este campo y lo han logrado, digo, ahorita con toda la, de alguna manera, como comentaban bien, ¿no? El evidenciar los problemas, el hablar del tema, es decir, ¿por qué no hacerlo, no? Creo que es, si claro. Alguien pudo antes, ahorita se puede más que antes, ¿no? Y cada vez más. Claro. Ok. ¿Me puedes repetir el nombre, Andy? Es que te trabaste un poquito. Bárbara, ¿qué? Perdón. Perdóname. Liskov. Liskov, Bárbara. Liskov. Okay. Sí.
En mi caso, no sé quién quiera ir ahora. En mi caso creo que han sido como, sobre todo maestras que he tenido de la carrera, igual, como dijo Andrea hace rato, han sido muy contadas, pero justo la doctora con la que trabajé en el proyecto del pericardio, ella era muy centrada y era muy imponente y estaba muy segura de lo que ella estaba haciendo y de lo que quería lograr con el proyecto y de que teníamos que aprender a trabajar con lo que nos dieran, ¿no? Porque incluso había mesas ópticas, se llaman, para poder hacer el arreglo, pero no nos dejaba usarlas para que nosotros estuviéramos balanceando el láser o estuviéramos, pues, que invirtiéramos mucho tiempo aprendiendo. Y yo siempre, o sea, nunca la vi dudar, ¿no? Seguramente todos dudamos, pero a ella yo nunca la vi dudar, y menos por algo de cuestión de género, y a mí jamás me dijo algún comentario así como, qué bueno que estés aquí, que representes a las mujeres, ¿no? Simplemente creo que para ella era muy normal, y yo trabajaba con otros dos compañeros, que, o sea, tomamos una materia que se llamaba, bueno, óptica, y le ofreció todo el grupo estar dentro del proyecto, me escogió a mí y otros dos chicos, y a la hora que o sea, cuando nos dijeron que teníamos que ir a presentarlo a un congreso, un chico me ganó a mí porque yo también quería ir, uno de ellos me ganó, y al final él se terminó yendo como un mes a hacer otra cosa de investigación, y la doctora, o sea, ya cuando regresó le dijo, tú no vas a ir porque no has trabajado, entonces va a ir Fernanda, ¿no? Y yo, pero pues también está mi otro compañero, y dijo, pues tú decide, pero, o sea, como que, o sea, ella, a mí lo que me marcó de ella es que jamás hizo esa diferencia de género, ni entre sus alumnos, ni ella tener que, como que, forzarse a sobresalir entre sus compañeros de trabajo, simplemente su trabajo hablaba por ella, y también, pues, mi mamá, ¿no? O sea, mi mamá, ella no es nada, no tiene nada que ver con la ciencia, ella es odontóloga, pero ella me ha dado como la más grande lección de la vida, que es que la persistencia es lo que te va a llevar a través de todo. Entonces, como dijo Carla hace rato, reprobar es como muy común, yo reprobé materias, y muchas veces sí me pesó horrible, como que estoy haciendo, tal vez este sí no es mi camino, pero, o sea, ella siempre me impulsó, siempre me apoyó, y pues aquí estoy, ¿no? O sea, ya acabé la carrera, y sí se pudo. Entonces, creo que fue el mayor ejemplo que tuve de persistencia, que me ayudó mucho en toda mi vida. Ok, y que seguramente te va a ayudar a todos, ¿no? El ser persistente te ayuda bastante. Gracias. Sí. O sea, yo voy a contribuir. Creo que qué bueno que Fernanda mencionó a su mamá, porque yo también iba a mencionar a la mía. O sea, creo que sí, el primer ejemplo pues ha sido mi mamá, o sea, en cómo me ha apoyado. También a veces pienso que creo que ella como que de alguna forma, igual su mismo, o sea, pues ella es mujer profesionista, profesora, y siempre me platicó, como que nunca me censuró, incluso sobre los mismos, pues su misma trayectoria, sus mismas experiencias, como que iba y me platicaba, ¿no? Entonces yo creo que como que siempre me fue exponiendo ante, pues, no sé, los saberes de la vida profesional. También digo, desde chica, que sí me puso a leer Mujercitas y que Beth era mi personaje favorito y el mío también, y ahí estábamos todos como comadres, o sea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Y sí, o sea, creo que en general el haber podido tener profesoras en la carrera y tanto en la licenciatura como en el doctorado, pues siempre ha sido como o sea, es importante tenerlas enfrente, o sea, creo que, no te podría decir, tal persona, pero creo que eso siempre fue como algo bueno, y sí, o sea, bueno, sí hay una profesora que tuve el honor de conocer, podría decir, que era en el departamento de bioestadística, hay una profesora que se llama Nan Laird, ella ya se retiró, pero justo, pues, si aquí hay gente que se dedica a data science, estadística, lo que sea, ella fue la que se le ocurrió el EM algorithm, que es Expectation Estimational Algorithm, es muy famoso, es de los primeros algoritmos de aprendizaje automatizado que existen, y lo desarrolló en los 70s, y su historia es que ella se le ocurrió en su doctorado, pero ella no es la primera autora, ella va en medio, ¿no? O sea, el paper es Dempster,
Laird y Rubin. Y ya estando, como yo estaba en ese departamento, pues luego te enteras de la historia que le dijeron, bueno, es que como ella era mujer, pues no le hicieron, o sea, le dijeron, es que, o sea, como que ella no lo podía publicar sola porque si no, no lo iban a celar, ¿no? Y es un algoritmo que a la fecha, o sea, cualquier persona es muy, muy conocido, es casi como clásico ya, ¿no? Y es de los primeros algoritmos de aprendizaje automatizado, machine learning, lo que sea, o sea, big buzzwords, o sea, y poco a poco, estando en el departamento, aprendí su historia. A mí me tocó conocerla justo como 2 años antes de que ella se retirara. Todavía en su último año antes de retirarse fue directora de posgrado. Me tocó interactuar con ella como directora de posgrado. Llegué a platicar con ella acerca de materias. Y siempre fue como una persona súper amable. No sé, fue así como un honor, ¿no? Y después me enteré de su historia, de este tipo de cosas, ¿no? Y dije, wow, o sea... Qué impresionante, o sea, qué honor y qué impresión poder ver así estas personas que, o sea, pues que les dijeron cuando estaban estudiando doctorado, mira, no puedes tú publicar esto, aunque es algo muy valioso, o sea, no puede ir tu nombre al principio porque si no, no lo van a pelar, no sé, me sé varias historias de ella que luego me llegaban a platicar, y sí, no sé, me marcó, ¿no? O sea, como que al algún momento dije, ah, es realmente, ha sido un gran honor conocerla, poder interactuar con ella, poder platicar. Di una materia que tomé con ella y así, y dije, wow, o sea, qué padre, yo quiero poder ser como ella. O sea, obviamente no creo que llegue a la genialidad de ella, pero sí. Sí. Bueno, claro, en mi caso... Sí, sí. Ay, perdón. En mi caso, pues, fue igual que Fer y que Carla, o sea, pues, yo creo que la persona que me inspiró, o la mujer que me inspiró fue mi mamá, y también cada una de mis profesoras, o sea, incluso desde mis maestras de primaria, ¿no?, en secundaria, y todas las que he conocido son las que me han inspirado, incluso cada mujer que sigo conociendo, sea o no profesora, que estudió y... compañeras, por ejemplo, también admiro muchísimo. Y bueno, famosas, pues sí, admiro bastante a personas famosas, por ejemplo, a la doctora Julieta Fierro, también estoy sorprendida ahorita que estaba contando Carla la historia, me recordó mucho a la historia de Jocelyn Bell, no sé si conozcan la historia de que, bueno, ella descubrió los pulsares, y justo, o sea, hay un premio Nobel debido a ese descubrimiento, pero pues ella no se lo dieron, ¿no? Porque como ella era la estudiante, pues, y mujer, pues nada más se lo dieron a sus asesores. Entonces, bueno, de estas historias hay varias. Y sí, en mi caso es como muy general, ¿no? Casi a todas las mujeres. Ok. Lo común es mujeres que están dentro ya del gremio y mamá, ¿no? Nuestras mamás o, bueno, su mamá es quien las ha inspirado. Y esta pregunta, ya para cerrar, bueno, es una en dos preguntas. ¿Qué le hace falta, qué creen que es necesario en cuanto a ya el recorrido que tienen, tanto académico como laboral, tanto en las instituciones públicas, privadas, tanto académicas como laboralmente, como en los espacios cercanos de familia, la primera convivencia, ¿qué se necesita para que las mujeres se animen y busquen y se abran estos espacios para que más mujeres desarrollen tecnología, ciencia y estudien en los espacios? Si bien es cierto, ahorita decían, bueno, ahorita ya está más abierto, pero hace 20 años, en este momento histórico, pues no se podía. Pero aún así, los comentarios, esta discriminación, la misoginia, el machismo, está presente dentro de los espacios. ¿Qué le dirían ustedes a las instituciones académicas y privadas que se necesita hacer? Y también...
a las mujeres que quieren hacerlo? ¿Qué recomendación le darían a una niña de 8 años que lo quiera hacer, a un adolescente o a una mujer que ya terminó su carrera, pero quiere continuar con esta parte de un doctorado, una maestría, un postdoctorado, irse a otro país, en este sentido de este gremio? Que es como un cierre que me gustaría dar para ayudar al público, tanto hombres como mujeres, para cambiar un poquito la perspectiva que se tiene ahora, ¿no? No sé quién quiere empezar. Adelante. No las veo muy animadas. Es que son dos preguntas complejas. O sea, creo que la pregunta de qué le dices a una, o sea, incluso la misma pregunta de una niña, una estudiante, así, o sea, y luego lo que le dices a las instituciones. A ver, a las instituciones, y a, creo que hay que, yo creo que es importante fomentar espacios de discusión, o sea, que se fomente tener espacios de interacción entre las mismas mujeres de cada institución, o sea, puede ser una opción. También tener entrenamientos de, de harassment, de acoso y ese tipo de cosas. Creo que sí se tiene que institucionalizar ese tipo de entrenamientos y tener dentro de cada institución organismos donde uno pueda ir a denunciar con toda la confidencialidad. O incluso ir a hablar, ¿no? O sea, de, a ver, me pasó esto, ¿con quién puedo hablar? Pero que no se, o sea, que con la que pueda rebotar qué hace ella, así, ¿no? O sea, tener estos organismos para mediar ciertas problemáticas, yo sí creo que es importante. No sé si, o sea, no sé si queremos partir la pregunta en dos o contesto lo de las niñas. Ajá. Y lo de las niñas, sí, para ir cerrando, ¿qué okay. les dirías para motivarlas? ¿Qué sí. actividades para que se involucres más a esta parte, ¿no? Creo que hacia niños, hacia personas más jóvenes que están interesadas en ciencia, o igual todavía no están, pero igual en un futuro, o sea, a mí me gustaría decir que nunca dejen de preguntarse, o sea, si algo les llama la atención, investiguen, traten de ver cómo involucrarse en lo que sea, ya sea si eres una niña y te gusta armar legos, o sea, está padrísimo, no tienen que ser rosas, no te dejes juzgar, que si en la escuela te dicen, ay, o sea, porque te gustan los legos y no te gustan las pinturas de uña, o sea, no, trata de que no, esos comentarios no te lleguen, o sea, yo creo que sí es importante fomentarle a las niñas a que sean fuertes y a que decididas, ¿no? En perseguir lo que les guste. Y claro, si les gusta pintarse las uñas, increíble, ¿no? O sea, pero que simplemente que lo que les guste lo persigan. O sea, yo creo que eso es como lo más importante, sea lo que sea, ciencia, tecnología, danza, arte. Entonces, eso sí les diría como que no se traten de encajonar por lo que tus compañeras hacen o por lo que la sociedad te dice que debes de hacer, sino que trata de buscar qué es lo que más te apasiona. Y ya para estudiantes o personas más en su carrera, más centradas o en la preparatoria, pues creo que es lo mismo, creo que es tratar de, es difícil, yo creo que no todas, no, o sea, todas seguimos trabajando en eso, pero tratar de tener como confianza en lo que nos gusta y determinación, perseverancia, es súper importante, y buscar una red de personas en las que te puedes apoyar, no, mujeres y hombres, pero siempre como, o sea, siempre tener una comunidad con la que te puedes apoyar y crecer en conjunto es algo muy importante. Entonces, siempre tratar de rodearse de la gente que te motiva a crecer, no rodearse de gente que dice cosas que te afectan, sino rodearse de gente que te motive a crecer y a ser mejor. Ok, vale. Gracias, Carla. Yo tengo... Ay, perdón. Continúa. Vas. Yo tengo un comentario, o sea, muy similar al de Carla respecto de qué le dirías a una niña o incluso a mí misma, ¿no? Si me volviera, si pudiera, ¿no? Regresar el tiempo. O sea, yo creo que
sobre todo cuando eres niña y adolescente, estás como muy preocupado, como a veces en ser popular o en caerle bien a todos, o no sé, o sea, es muy común que a esa edad todas, así por ejemplo en la escuela se visten igual, se peinan igual, se arreglan las uñas igual, te compran lo mismo, o sea, todas se quieren, es lo que está de moda, ¿no? Y, o sea, comentarles nada más que, pues, que no tiene nada de malo ser diferente, ¿no? O que te gusten otras cosas, nada más porque, o sea, no porque a tu amiga le gusta algo, a ti te tiene que gustar exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, no tiene nada malo ser diferente, ser auténtica, y creo que es muy importante tener confianza en una misma, ¿no? O sea, que si algo te gusta y quieres aprender o hacer eso, pues tomar la decisión y seguir el camino, aunque, pues bueno, ¿no? Tal vez la gente no te vaya a entender o vaya a decir, bueno, ¿eso para qué sirve? ¿O por qué vas a estudiar eso? Entonces, pues nada más seguir como tu propio sueño y tu propio, cumplir, ¿no? Tu camino. Ok, tu propio camino. Y yo creo que coincido con todo lo que han dicho. De alguna manera el problema se ha sistematizado de alguna manera y está como tan intrínseco en nuestras vidas que las mujeres no se atreven a dar estos pasos. ¿Por qué? Porque siempre son hombres. Y las mujeres que intentan entrar son de cierta manera aplastadas por estos comentarios, lo que comentaban de, bueno, casi dejo mi licenciatura o mi carrera porque por este comentario, y se vuelve un ciclo vicioso porque entonces eso reduce la participación de mujeres. Y por lo mismo no entran, ¿no? Entonces se vuelve como un ciclo. Entonces, lo que yo le diría a instituciones y a personas que están entrando es rompe con el círculo. Sea aquella persona que dice, ¿sabes qué? No voy a hacer el comentario, voy a castigar los comentarios que salen. El hecho de decir el comentario que nos comentaba Claudia, ¿no? De que de repente el profesor le dice eso y todo el salón se queda callado, ¿no? Si en ese momento alguien se hubiera levantado y hubiera dicho, ¿sabe qué, profesor? Lo que está haciendo es incorrecto. Probablemente la historia quizá no te hubiera afectado de la misma manera, ¿no? Y quizá no lo hubieras dudado de ti, sino del profesor. Y el hecho de que haya alguien que te sirva de apoyo y que haya una red, al final logra que empecemos a romper este como círculo y este sistema, pues de alguna manera normalizado, ¿no? Entonces, creo que es lo que le diría a instituciones, le diría a las personas que están entrando, y tal cual, como las mamás nos han dicho, no te dejes influenciar por comentarios que te bajen, sino por los que te impulsan, ¿no? Claro, claro, muy importante. Igual estoy de acuerdo con lo que han dicho las tres, y también pienso que es muy importante formar una red entre compañeras. Y eso afortunadamente ya está pasando en la facultad, ¿no? Desde hace un tiempo, porque a veces tú, aunque quieras hacerlo y aunque quieras dirigirte a las autoridades para decir, oigan, es que esto falta, ¿no? O sea, falta que tengamos un espacio libre de violencia y que si hay denuncias contra profesores y demás, pues que se actúe sobre eso y las autoridades no te escuchan. Entonces, siempre es súper importante formar una red entre mujeres que, como les digo, en la Facultad de Ciencias ya pasa. Y lo que hacen es denunciar profesores, entonces sus grupos van bajando de audiencia, tal vez ya no les dan tantos cursos, y entonces pues tú misma como parte de la comunidad estás haciendo algo para que eso se vaya delimitando, y te sientes también muy apoyada, ¿no? Incluso aunque no conozcas a todas las mujeres de la facultad, tú sabes que como hay una cierta confianza y un cierto apoyo con esas mujeres, que sabes que si denuncias algo o que si algo te pasó, ellas te van a apoyar, ¿no? Y pues hacerlo en conjunto creo que es mucho más fácil, porque entonces ya no es como le tocó a Carla o a Claudia, que fue contra ellas ya todo un semestre un profesor, ¿no? Ya si es algo grupal, tal vez pues todo se hace un poquito más laxo, la experiencia. Y pues en cuanto a decirles algo a las niñas, en general a las personas de ciencias, sí es como que sigan mucho su curiosidad. Lo que dijo Claudia me pareció súper importante, ¿no? Que seas auténtico, porque tú llegas, al menos yo cuando llegué a la Facultad de Ciencias, todos éramos tan distintos, o sea, hombres, mujeres, éramos tan distintos
y pues estábamos ahí por un interés en común, ¿no? Y eso sí, no me sentí juzgada, como le pasó a Claudia, de por qué era, o sea, porque era física, por mi apariencia, o porque otras personas. Sí, llegué a ver. El mismo profesor que me hizo comentarios raros, hacían sorteos para entrar a esa materia, porque había muy pocos lugares. Literal, él eligió a las alumnas bonitas del grupo, o sea, de los que estábamos solicitando, y recuerdo muy, o sea, de una manera muy fea, que una compañera le dijo, no, porque tú estás gorda y fea. O sea, así se lo dijo enfrente de todo el grupo. Entonces, todos no supimos qué hacer, o sea, yo estaba mucho más pequeña, no supe qué hacer, no, o sea, como que nadie reaccionó, y, o sea, fue horrible para ella, y al final terminó en el grupo, pero, pues, aún así, ¿no? O sea, te pesan esas cosas que, pues, que nadie frenó. Entonces, yo creo que sí, ya cuando existe una comunidad y que sabes que tienes apoyo, todo es mucho más fácil, que sepan que hay también, así como hay maestros muy malos, hay maestros y maestras increíbles, ¿no? O sea, increíbles que jamás se van a fijar en tu género o en cómo te ves, sino en lo que sabes. Muchas veces, pues, no sabes mucho de la materia y te cuesta mucho trabajo, pero los maestros ven tu interés. Y el interés también, o sea, como y el empeño que le pones para sacar alguna materia o algún trabajo, y creo que eso es súper importante, ¿no? Que seas muy constante. Y ya. Ok, claro, sí. Que, como comentan, ¿no? Romper el silencio, hacer comunidad, ser perseverante y no hacer caso a los comentarios, ¿no? Seguir con lo que tú quieres y hacerlo. Bueno, vamos a pasar a la parte de los comentarios y alguna que otra pregunta que tenemos por acá. Mauricio Ortiz dice, buenas noches, Avalanche presente, amena la plática y qué triste que siga habiendo prejuicios. Saludos y suerte. Jenny tiene una pregunta, dice, ¿tienen algún proyecto social en mente? ¿Alguna de ustedes tiene algún proyecto social en mente referente a, me imagino que a lo que se dedican? Yo en particular trabajo en una solución de inclusión financiera, digo, aquí en México le conocemos como tandas a este mecanismo de ahorro súper común en toda Latinoamérica, de hecho, y que es un sistema de ahorro obviamente no regulado, obviamente con muchísimos riesgos y que realmente ha tenido como incluso hasta mal visto. Y lo que estamos haciendo es un proyecto para modernizar el sistema de ahorro en las comunidades. El acceso a créditos de mujeres es muy bajo, muy, muy bajo. Menos del 40% de las mujeres tienen acceso a una cuenta bancaria. Entonces, realmente la bancarización en la mujer, el acceso a servicios financieros, depende normalmente de un hombre y recurren a este tipo de sistemas, ¿no? Que son de alto riesgo, que tienen muchísimo impacto. Son economías informales. Y lo que estamos haciendo es traer esto a blockchain, que blockchain justamente otorga confianza al ecosistema y poder desarrollar esto brindando el beneficio social a las familias y a las mujeres también, ¿no? Es como un poquito el impacto que estamos dando. Es un proyecto que llevamos, empezó en pandemia, la verdad, y empezó con un grupo de hecho, me siento muy orgullosa de decir que somos cuatro personas los que lo estamos armando y tres somos mujeres. Entonces, es bonito como poder ver esa participación femenina. Y bueno, justamente empezó en pandemia, empezamos a desarrollar el proyecto y ya estamos como por lanzar un MVP y pues vamos como cada vez avanzando un poquito más en todo esto. El proyecto se ha presentado ya en varios concursos, paneles, que incluso en el Entrepreneur World Cup, donde llegamos como a las mejores startups en etapa idea a nivel mundial. Entonces, la verdad es que ha avanzado bastante bien el tema. Ok, Andrea, ¿hay alguna página? No sé si quieras que lo sigan o dónde puedan encontrar información sobre su proyecto. Sí, se los voy a pasar, nada más que denme un segundito. Bueno, igual lo pueden buscar como Bloinks, con B grande y con X, y ahí pueden encontrar, se los pongo aquí en el chat, creo que puedo, Vale, para comentarlo ahí y que los busquen para si están interesados. Sí. Sobre el tema. Apenas sacamos un Twitter, entonces
La verdad es que no tengo bien a la mano el cómo está el Twitter, pero se los dejo aquí, ¿sale? A ver. Ota. En lo que alguien más comenta si tiene algún proyecto, ahorita se los pongo. Clau, clubes de ciencia, ¿no? Como mencionábamos al principio, tanto Clau y yo estamos súper involucradas en Clubes de Ciencia México, que es una organización sin fines de lucro que busca expandir el acceso a la educación científica en México, y por supuesto que la representación de género es fundamental para nosotros y tratamos de llegarle tanto a chicas y chicos y poder fomentar esta visión de la ciencia que queremos, ¿no? O sea, donde tanto hombres como mujeres nos podamos desarrollar de forma libre, independiente y en colaboración. Clau, ¿algo que te gustaría agregar? No sé. Bueno, o sea, justamente en clubes lo que hacemos es que invitamos a muchas mujeres científicas, ya sea que estén haciendo su posgrado, su postdoc, pues para que también no todas las chicas, y no solamente las chicas, ¿no?, sino también los estudiantes hombres puedan conocerlas, o sea, conozcan que hay mujeres científicas, en qué están trabajando, y también puedan acercarse a ellas para hacer alguna colaboración. Ok, vale. Igual los pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook como Clubes de Ciencia México. Sí, o en la página oficial, creo que es más fácil, clubesdeciencia.mx, y en la parte de hasta abajo encuentran todas nuestras redes. Clubesdeciencia.mx, para que lo, .mx, ¿verdad? Así es. Vale, para que los pongan en los comentarios y las puedan seguir. Ok, vale. Y tenemos, Fer, ¿tienes algún proyecto del que nos quieras platicar? Pues no, en realidad me gustaría tal vez en un futuro ser parte de alguno, pero justo ahora no. Ok. O sea, ¿estás abierta ahorita que te inviten a proyectos? Vamos a reclutar otro proyecto. Justamente estoy escribiendo eso. Vamos a estaría genial. Sí, termina la tarea. Sí, estaría muy bien. Cool. Y Denise, también. Yo también. Victoria, tenemos otro comentario de Victoria Feria, dice, qué orgullo ver mujeres jóvenes y fortalecidas por el conocimiento y ciencia. Bueno, pues ya damos por terminado este conversatorio. Yo les quiero agradecer bastante su tiempo, estar acá, sus recomendaciones, por abrir este espacio. Les pueden escribir por correo, les voy a dar su correo para que si tienen alguna duda respecto a lo que ellas estudian, trabajaron, de lo que hicieron su doctorado, su postdoctorado, su maestría, les voy a pasar el correo para que, se los voy a pasar también por los comentarios para que las busquen. Fernando Torres, le pueden escribir al correo de... ahí es fer-tofe@ciencias.unam.mx. Vamos a estar poniendo cada correo o las redes sociales dentro de los comentarios. Si tienen alguna duda con Clau, Claudia es ig@gg.clau, es en Instagram o en Twitter. A ver, Claudia, Instagram o Twitter, te pueden escribir por ahí, ¿verdad, Clau? Sí, adelante, ahí ando en las redes. Carla Márquez, bueno, ella tiene correo, le pueden escribir a través de correo electrónico, es cmarquezluna@alumni.harvard.edu. Y me falta algún correo, Andrea, que nos puedas dar para que te contacten o tus redes sociales. Lo acabo de poner en el chat, es Andy con Y, Bar de Vargas con V, GTZ como Gutiérrez, así me pueden encontrar en Twitter, en Telegram,
Mi correo también es andybargtz@gmail.com. Entonces, cualquier cosa con Andy, con Y, bar con V, GTZ de Gutiérrez, ahí todo. Vale. Igual okay. Lo puse en el chat que tenemos aquí por si lo quieren copiar. Ok. Sí, ya lo vi. Muchas gracias. Si quieren repetir su correo, porque seguramente lo dije mal. Fer, ¿nos puedes repetir tu correo, Clau y Carla, por favor? Sí, el mío es fer-tofe, T-O-F-E, @ciencias.unam.mx. Vale, gracias, Fer. El mío es cmarquezluna, @alumni.harvard.edu. Gracias, Carla. Y el mío es hegil.claudia@gmail.com. Puedes escribir ahí. Ok, vale. Pues muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Igual quiero agradecer al equipo de Software Guru. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque We Love Devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, síguenos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.